Uno de los motores gráficos de esta nueva generación de juegos, Unreal Engine 4, ya está disponible para su descarga de manera totalmente gratuita. Uno de los motores gráficos más conocidos del mercado, sin duda alguna, el Unreal Engine 4, ya podría ser descargado de manera 100% gratuita para desarrollar contenidos. No es extraño hoy en día ver demos de cómo serían ciertos juegos clásicos con un motor gráfico como el Unreal Engine 4. Ya habéis visto todos los ejemplos que hemos traído aquí al canal, por ejemplo, con el tema de juegos de Nintendo, ¿no? Bueno, pues atentos, porque en esta ocasión, pues deciros que simplemente hay titulazos, bueno, remakes en desarrollo de incluso el primer Metal Gear, como estáis escuchando, que utilizan este motor gráfico. O sea que es brutal lo que llega a hacer la gente con esto. Bueno, si sois desarrolladores de juegos indie, profesionales de la producción cinematográfica, educadores o, bueno, simplemente aficionados, podéis darle uso a lo que queráis con este Unreal Engine 4, porque ya lo podéis descargar. Totalmente gratuita la descarga, ¿vale? Os dejo el enlace en la descripción del vídeo si entendéis de esto, pues si no, tampoco sé qué vais a hacer con él. La propia compañía lo describe como un software en el que nunca puedes encontrar tus propias limitaciones, porque lo puede usar cualquiera y su combustible son sus ideas. Ya veremos si es así o no. La versión básica es gratuita, podéis adquirir toda una serie de plugins, tutoriales y muestras a través de Marketplace. Asimismo, por cada $3,000 de beneficio que os dé el producto creado con Unreal Engine 4, la compañía sí que es cierto que se va a llevar un 5% en concepto de royalties. Si estáis dispuestos a aceptar dicha condición, este famoso motor gráfico es vuestra nueva herramienta, chicos y chicas, el Unreal Engine 4, así que a disfrutarlo y a intentar crear cosas. Os dejo el enlace para que trasteéis un poquito con él, si sois capaces y si tenéis un PC que obviamente tenga la potencia necesaria para llevar a cabo un programa así.